Buenos días, amigos de Periódico Central y de Página Negra. Nos encontramos en inmediaciones del periférico, cerca del entronque hacia Clavijero. Esto en la colonia Granjas Providencia, donde alrededor de las 6 de la mañana de este sábado se reportó el asesinato de un hombre. No se ha dado mayor información sobre la persona, características de vestimenta o media afiliación. Únicamente se ha informado que fue asesinado a balazos, esto en un camino de terracería que conecta, repetimos, el periférico y la calle Vicente Suárez, en inmediaciones también de la colonia El Encinar. De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 6 de la mañana de este día, vecinos reportaron a las corporaciones de emergencia haber escuchado varias detonaciones de arma de fuego, aproximadamente 8. Y posteriormente reportaron que había una persona herida, por lo que pidieron la intervención tanto de elementos de la policía como de técnicos en urgencias médicas. Fue hasta este sitio donde llegaron agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y también del personal de atención prehospitalaria, y posteriormente confirmaron el deceso de esta persona, de este hombre, a consecuencia de heridas por proyectil de arma de fuego, aunque no se ha precisado cuántos impactos presenta el cuerpo y en qué zonas. Ya en estos momentos la zona está acordonada y resguardada por elementos de la policía municipal, y también en este instante está llegando personal de peritos de la Fiscalía General del Estado para comenzar con las diligencias para el levantamiento de cadáver de este hombre. En este momento, personal de la Fiscalía General del Estado está realizando el arribo. Ya se encontraban en el sitio agentes ministeriales, pero acaban de llegar los peritos para comenzar con las investigaciones indagatorias correspondientes. En el lugar se encuentran, pues, varios vecinos de esta zona, quienes se han acercado para tratar de conocer la identidad de la persona. De acuerdo con la información inicial, de momento la persona que ubicó el cuerpo no reportó que lo conociera como vecino de este lugar. También se realizan las indagatorias para poder establecer la identidad de la víctima, así como el posible móvil de este asesinato. Repetimos, esto ocurre en un camino de terracería en inmediaciones a unos metros del periférico ecológico, donde un hombre fue asesinado de varios disparos. La información inicial refiere que se escucharon por lo menos 8 detonaciones. No se ha precisado cuántos impactos presenta el cuerpo, y son parte de las indagatorias que en estos momentos se está realizando por parte de la Fiscalía General del Estado. Ahí observamos la unidad de peritos. También hay presencia de elementos de la policía municipal, quienes se encuentran resguardando el lugar. Cabe hacer mención que, pues, en esta zona, inmediaciones del periférico, se han registrado varios hallazgos de cuerpos con signos de violencia. Varios asesinatos se han registrado en esta zona del municipio, y en esta ocasión, pues, la mañana de este martes, se reporta otro homicidio, un asesinato de un varón, por lo que las autoridades, tanto municipales como de la Fiscalía General del Estado, se encuentran realizando las investigaciones correspondientes. La zona se encuentra ampliamente acordonada por las autoridades. Ya en estos momentos todavía van a ampliar el cerco de seguridad para comenzar con las diligencias del levantamiento de cadáver de este hombre. Para los amigos que recién se suman a la transmisión, les informamos que alrededor de las 6 de la mañana de este sábado, vecinos de la colonia Granjas Providencia, en inmediaciones de la colonia Encinar y el periférico ecológico, reportaron disparos. Posteriormente informaron sobre una persona herida de bala.
se registra la movilización de elementos de seguridad pública y de paramédicos. Se confirma que hay un hombre que perdió la vida a consecuencia de disparos de arma de fuego. Y en estos momentos, por ello, se registra la movilización de elementos de la policía municipal y agentes ministeriales para efectuar las investigaciones y diligencias correspondientes, y se espera que en próximas horas se pueda establecer la identidad de este hombre, el motivo del y también con ello el motivo del asesinato. Es la información que hay hasta el momento. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Los invito a consultar Periódico Central y Página Negra para obtener más información de este y de otros temas. Nos mantenemos al pendiente y muy buenos días.